Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula? Les comento que como todos sabemos, Shakira ha regresado a la escena musical con todos los poderes y es que las colaboraciones en las que ha participado se han convertido rápidamente en un éxito. Recientemente paralizó a sus fans con la canción Te Cujé junto a Karol G, tema que hace parte del nuevo álbum de La Paisa Mañana Será Bonito. La colombiana y expareja de Gerard Piqué ha utilizado su talento musical para sanar la tusa que le dejó dicha separación, pero también para facturar a propósito de su tristeza. Y aunque para muchos esta canción de las colombianas parecía el fin de las pullas e indirectas hacia Piqué, tal parece que no es así. Se conoció que Shakira tendría horneando una colaboración más y esta vez se juntaría de nuevo con un artista de su natal Colombia. Se trataría de Manuel Turizo. Según reveló esta semana el periodista Jordi Martí, la intérprete de Monotonía está esperando esta semana al cantante de la bachata para grabar en Barcelona. Si os parece que esto, la canción con Karol G, era el remate final para Piqué, pues tengo una mala noticia para Piqué. El próximo miércoles Manuel Turizo viajará a Barcelona para grabar con Shakira una quinta canción, expresó en un medio local. Asimismo, el paparazzi reveló que la barranquillera tiene gran poder, pues en sus más recientes colaboraciones son los otros artistas los que se desplazan hasta Barcelona para grabar los temas. Y asimismo lo confirmó el propio cantante Manuel Turizo en una entrevista. Confirma la nueva colaboración con Shakira, lo revela a Jorge Pavón, más conocido en el mundo del entretenimiento como Molusco TV, que el tema que van a cantar junto con Shakira es de ella, que la cantante colombiana es la que decide cuándo sacar el tema a la luz, que no puede darle fecha, pero que el video de la canción se graba esta misma semana. Que Shakira primero tenía que sacar la canción con Karol G. Manuel Turizo también añade que como el tema es de ella, él le da la libertad de hacerlo en su tiempo. Esta nueva colaboración con Manuel Turizo probablemente será una nueva indirecta para el padre de sus hijos, el exfutbolista Gerard Piqué, y su nueva novia Clara Chía Martí, como lo han sido todas las canciones que ha lanzado la barranquillera últimamente.